Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en directo, tanto en sala como vía internet, y también a quienes lo hacen en diferido. Para el Sistema de Estudios de Posgrado, la Universidad Estatal a Distancia y la revista Posgrado y Sociedad, es un gusto estar compartiendo con ustedes en el conversatorio sobre participación política de las mujeres en Costa Rica en las elecciones 2018. Varios aspectos confluyen para tenernos hoy aquí y quiero mencionar tres de ellos. El primero, la responsabilidad social de la universidad y la tarea del CEP, que a través de la revista Posgrado y Sociedad se dirige a la construcción y amplificación colectiva del conocimiento, se dirige también a generar elementos para la reflexión y la discusión de temas de interés nacional e internacional. También la declaratoria del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, del 2018 como año de las universidades públicas por la autonomía, la regionalización y los derechos humanos. Este último, en el marco de la conmemoración del 70 aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La participación política de las mujeres como un reto para la democracia es otro de los elementos importantes. La igualdad, en tanto derecho humano consolidado y amplio, se refleja en la conquista relativamente reciente de esa participación y de las propuestas normativas para avanzar en su fortalecimiento y consolidación. Para la UNED es un tema de especial relevancia, dado que las mujeres representan alrededor del 65% de nuestra matrícula y componen un porcentaje similar en nuestro personal. Por ello, en el contexto de las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en preparación para las próximas elecciones presidenciales del 1 de abril, la UNED invitó a las candidatas a la vicepresidencia de la República, a la señora Epsi Campbell, por el Partido Acción Ciudadana, y a la señora Ivonne Acuña Cabrera, del Partido Restauración Nacional, para intercambiar ideas sobre este tema. Recibimos confirmación de doña Epsi, no así de doña Ivonne. Para el intercambio de esta noche, contamos con la moderación de la politóloga doña Argentina Artavia, compañera de nuestra universidad y a quien le cedo la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Agradecerles su compañía esta noche y a doña Epsi, agradecerle su presencia. Sabemos que estas épocas son particularmente convulsas y además con muchísimo trabajo. Pero le agradecemos que haya atendido la invitación de la Universidad Estatal a Distancia, porque como ya María Marta lo había señalado, hay un importante componente de mujeres, no solamente en puestos de trabajo, somos el 51% del personal desde el 2007, y un 75% de las personas que se gradúan de esta universidad son mujeres. Eso da una idea no solamente de la relevancia que tiene la Universidad Estatal a Distancia en la capacitación, en la formación profesional de las mujeres, sino también del interés que puede despertar para nosotras tenerla hoy aquí. Contamos también con la presencia de mi colega y amigo Gustavo Araya Martínez, que va a conversar con nosotros, porque esto era un conversatorio con las dos candidatas a la vicepresidencia, pero decidimos hacer unas leves modificaciones para que además esta noche sea no solamente de muchísimo interés que ha despertado, sino que además podamos sacarle muchísimo provecho a la conversación con doña Epsi. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Mapi, muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias a la Universidad Estatal a Distancia. También fue mi casa de trabajo hace un tiempillo. Un placer estar acá de nuevo con todas y todos ustedes y al Sistema de Estudios de Posgrado por invitación. Y un placer estar con vos, Argentina, como siempre. Y doña Epsi, muchísimas gracias por cumplir con su palabra. Muy amable. Vamos a trabajar a partir de bloques temáticos relevantes para nosotros, no solamente como universidad, sino también como sociedad,
que impactan indiscutiblemente la sostenibilidad de nuestra democracia. Atenderlas de manera urgente, algunas prioritarias, es una de las tareas que usted, como candidata a la vicepresidencia de la República, deberá asumir una vez que los costarricenses, si deciden darle el voto, pueda lograr asumir y resolver. Pero lo primero que queremos, dado que este conversatorio se enmarca dentro del Día Internacional de la Mujer, queremos conocer un poquito, no solamente quién es Epsi Campbell, sino por qué Epsi Campbell participa en política, qué es lo que la motiva a participar y cuál ha sido, brevemente, el detalle de esa participación política en la vida nacional. Bueno, primero quisiera agradecer profundamente a la UNED la posibilidad de dialogar. Creo que hace falta el debate democrático, no solamente en el sentido estricto de lo que lo estamos haciendo ahora, sino que una campaña política, lo ideal es que podamos contrastar ideas y visiones de país. Hemos estado ayunos y ayunas en este proceso. Yo por eso agradezco al principio y quiero decir que yo misma, durante esta campaña política, que es la más larga en la que yo he vivido de manera tan intensa, jamás he podido encontrarme con la candidata a la vicepresidencia de Restauración. Yo no la conozco, no la conocí en la primera fase de la campaña y tampoco en esta, que es de 2 meses y que ya quedan menos de 15 días antes de las elecciones del 1 de abril. Bueno, pues muy resumidamente, yo entro a la campaña, yo entro a la política producto de mi activismo social y producto de unos compromisos sociales en temas relacionados con la participación de las mujeres, con el tema de la inserción económica de las mujeres en Centroamérica, con los temas relativos a la participación de pueblos y comunidades afrodescendientes y una historia relacionada con el desarrollo rural. Digamos que el primer partido político en el que yo he militado es en el Partido Acción Ciudadana. Sin embargo, he tenido una vida activa socialmente, reivindicando derechos, haciendo propuestas, dirigiendo organizaciones, redes en general, trabajando en los temas de los derechos humanos y derechos económicos de los sectores más desfavorecidos. A mí me invitan cuando ya el partido está hecho, a pesar de que tenía pocos meses, y así inicio mi vida política desde el primer momento como diputada de la República. Doña Epsi, es de interés nuestro, de las mujeres, conocer si esa incorporación en el partido le generó algún tipo de obstáculos, tuvo obstáculos. Recuerdo, por ejemplo, hace algunos años, la hoy expresidenta Michelle Bachelet decía que ella era presidenta aún a pesar de ser mujer. ¿Qué dificultades o qué obstáculos tuvo doña Epsi Campbell para poder incorporarse de lleno a la política nacional? Bueno, yo quisiera decir que no es mi caso el haber tenido obstáculos, porque a mí realmente me invitaron para presentarme en una asamblea del partido, como en ese momento el PAC tenía reservado un espacio para lo que se llamaba representantes de la sociedad civil. Así que el espacio, el tercer lugar de la papeleta de San José, era un partido nuevo, estaba reservado de esa manera. Yo participo junto con otras personas a optar por otras mujeres, porque además el PAC venía con una propuesta paritaria, y entonces lo que tuve que hacer honestamente para ser candidata fue dar un discurso de 5 minutos para ver si convencía con respecto a las otras. Digamos, el ingreso no fue la dificultad, digamos. Las dificultades se dan cuando ya uno está. Digamos, en mi caso, hay mujeres que les ha costado mucho llegar, que los obstáculos para tener una candidatura. Yo eso no, digamos, en el PAC llegué, e incluso eso me lo habían cobrado muchas personas que dicen, que usted empezó desde la cúpula. La verdad es que fue un reconocimiento del trabajo social que yo venía realizando, y entonces ingresé en un partido absolutamente nuevo
en un lugar que tampoco necesariamente era elegible, era el tercer lugar por San José, pero evidentemente el PAC en esas elecciones rompió como un paradigma. La participación de las mujeres en la política, sin embargo, sí tiene muchos más obstáculos que las de los hombres. Las exigencias que nos hacen a las mujeres, las exigencias que nos hacemos nosotras mismas, mucho de las descalificaciones solapadas y a veces las abiertas, la sobreutilización de lo que significa la imagen de una como mujer, el debate permanente de tratar de, para que tus puntos sean puntos de referencia importantes, tenés que hacer, es verdad, hay que hacer mucho más esfuerzo, es verdad que hay que hacer, digamos, tener muchísimo mayor seriedad que los otros si una quiere que sus puntos de vista sean considerados. Y además yo ingresé a la política ingresando en unos espacios que no eran los meramente sociales. Con mi formación de economista decidí entrar, digamos, a los temas hacendarios, a los temas aduaneros para aquel tiempo, los controles del gasto público, digamos que a los temas que estaban menos relacionados con las mujeres en la política de aquel momento. Ha pasado muchas cosas al día de hoy, pero yo diría que cuando yo me di cuenta que la política era difícil, de ahí ya estando adentro, digamos, y estos últimos días me he dado cuenta que es bastante más difícil de lo que yo esperaba. A eso iba, doña Epsi, con la siguiente pregunta. No le fue difícil llegar, dice usted, pero difícil sí es mantenerse. Y probablemente entran dos dimensiones, no sé si la logro interpretar. Una cosa es internamente dentro del partido, que pareciera que no, que habían unas ciertas condiciones que favorecían su ingreso, pero también es un partido que está en plena lucha. Entonces es un tema de sostenerse dentro, pero sostenerse para el partido fuera. Sí, por supuesto, digamos. La historia será una historia que algún día tendré tiempo para contarla. Pero estar adentro, además, ya implica un pulso de poder. Y eso no lo podemos evitar. Estás hablando de poder para todo, el poder de decidir, el poder de presentar la idea, el poder de representar. Una serie, es un debate permanente, la política sobre los poderes y además el poder hacer y el poder transformar. Entonces, también al principio el partido a mí obviamente me abrió las puertas y yo he sido una de las personas que ha tenido oportunidades importantes dentro del PAC. Pero también he tenido unos pulsos impresionantes, y yo pienso que tiene que ver también porque una es mujer. Yo recuerdo hace 4 años más o menos que entré yo a la contienda interna del partido y estaba aquella máxima de que después de Laura ninguna mujer más en Costa Rica podía ser presidenta, y era una máxima que me decían permanentemente dentro, fuera del partido, caminaba, incluso gente que te reconocía algunas cualidades decía, no, usted tiene como condiciones, pero qué pena, hasta en los próximos 100 años vamos a elegir una presidenta. Entonces, y ya para ese momento la discriminación era clara, digamos, en algunos casos es solapada, pero en esas era clara, no de un paso adelante porque se está equivocando. Este país ya para los próximos 100 años le dio la oportunidad a una señora que qué pena, no fue la mejor presidenta del mundo, y entonces dejó mal a todas ustedes las mujeres. Y así lo decían periodistas, así lo decían analistas, el desincentivo permanente para que yo presentara la precandidatura de gente del propio partido político. O sea, era un debate lo más bizarro, porque si por lo menos te dijeran, mira, las condiciones, no tenés las condiciones, o lo que sea, pero la descalificación era, como sos mujer, ya no podés dar un paso en ese sentido. Y por supuesto, ¿verdad? En los debates internos y hacia afuera, siempre está en un partido que, como les dije al principio, tenía la incorporación de la paridad desde el inicio, desde siempre, digamos. Yo entré a una fracción legislativa donde éramos 7 mujeres y 7 hombres, que coordiné durante 2 años consecutivos.
de la que luego me hice en esa misma campaña, 2005, me hice candidata a la vicepresidencia acompañando a Tom Solís. Pero el debate, directo o indirecto, siempre tiene como por detrás esa cosa de que una es mujer. O sea, como que si, aunque no tengas que pronunciarlo de manera directa, siempre hay como una forma de justificar que una es una mujer. Y yo creo que si bien se ha avanzado un montón, yo pienso, las gentes jóvenes son muchísimo, tienen una visión mucho más clara. La gente de mi generación, hay muchas mujeres haciendo muchísimas cosas, muchas mujeres en la política. Definitivamente sigue habiendo un mensaje subliminal que nos recuerda muchas veces que somos mujeres. Yo estoy segura que a los hombres no les recuerdan tantas veces en esos mensajes que son hombres, simplemente ellos son. ¿Hubo diferencia entre ese ingreso y lo que hay hoy en el PAC, por ejemplo, o lo que fue ese ingreso en un ambiente que es recontratenso, como puede ser la Asamblea Legislativa, y el que hay hoy? Hay diferencia. Digamos, bueno, por dos razones hay diferencia. Y ustedes que trabajan en los temas políticos, una cosa es un partido que está iniciando, ¿verdad? Y en donde hay un altruismo político muchísimo mayor, donde el debate del poder es un debate muchísimo más suave, digamos. Y otra cosa es cuando se va consolidando los grupos de poder dentro del propio partido político. Porque ya efectivamente la gente sabe, y bueno, y una cosa también mucho más diferente es cuando ya ganas una elección, ¿verdad? Hay una transformación de los pulsos internos. Y si bien nosotros teníamos la paridad, siempre, y aquí está Marta Solano que me está acompañando y que me ha acompañado como asesora durante muchísimo tiempo, muy vinculada a los temas de las mujeres. No es que por tener paridad teníamos resuelto el tema del poder de las mujeres dentro del partido, ¿verdad? Porque también sería un cuento mentiroso. No. Esa era como una representación que teníamos resguardada para participar. Pero luego, los pesos y contrapesos, los pulsos, las coordinaciones, el lugar que deben de ocupar las mujeres, el debate interno sobre la propia agenda de las mujeres, la creación posterior de la Comisión de Mujeres del PAC, los mismos debates que tenemos ahora en la campaña política. Nosotras tenemos, las mujeres, un debate, ya yo siento perdido porque solo faltan 10 días para la campaña, en donde dijimos 150 mil veces que se necesitaba una campaña dirigida a las mujeres electoras. O sea, que teníamos que hablarle directamente a las mujeres, que teníamos que convocarlas con una agenda que se sintieran parte de lo que estábamos proponiendo y no esa tal agenda tan neutra. Y siempre nos dijeron que sí, pero nada más. O sea, que el debate era un debate fatal porque era en donde te dan siempre la razón, pero los resultados no. Entonces, no deja de ser una dificultad el hecho de que vayamos entendiendo, por ejemplo, que, digamos, las mujeres tendemos a ser más empáticas con las otras mujeres. O sea, hay una identificación mayor de mujeres con mujeres. O sea, que cuando una mujer ve otras mujeres, y te lo dicen permanentemente, las mujeres dicen, ¿cómo me gusta ver mujeres ahí que tengan poder en la calle? Las mujeres realmente necesitan una representación, que es, digo, lo que es la sociedad como un todo. Entonces sí creo que nosotros hemos avanzado muchísimo en lo formal, pero también dentro del PAC tenemos esa realidad de pesos y contrapesos sobre cuál es el lugar, de qué manera, cómo lo hacemos, cómo incorporamos la agenda de las mujeres, cómo lo ponemos en el programa de gobierno, ¿verdad? Esas cosas que tienen que ver con la realidad política que trasciende el propio partido. Y justamente para aprovechar ese tema que toca, cómo lograr no solamente resolver los espacios internos, sino también cuáles son esas propuestas del Partido Acción Ciudadana de cara a incorporar el tema de la igualdad de género, para lograr esas propuestas de políticas públicas que lleven a lograr la igualdad
y la no discriminación. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Acción Ciudadana que están plasmadas en el plan de gobierno? Como vamos a ganar las elecciones el próximo 1 de abril, el gobierno nacional será el primer gobierno paritario de la historia de este país. Y eso es producto de la acción de las mujeres dentro del propio partido político. Eso es producto de las demandas y de tomar nuestros principios fundacionales para convertirlos en una acción concreta. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros tuvimos este primer gobierno que está terminando, nosotras nos pusimos a hacer los números otra vez de qué era lo que había cambiado en cuanto a las jerarquías de las instituciones. Y nos dimos cuenta que eso no cambió demasiado. Un partido que tiene paridad desde el inicio, pareciera que era lógico que iba a tener una cantidad de mujeres mayor a la que habían tenido otros partidos políticos. Y no, resulta que no se dio así. Entonces, entendimos que igual como la paridad formal en materia de puestos de representación, teníamos que promover la paridad en este gobierno nacional. Y cuando digo gobierno nacional, es que realmente 2018-2022 va a ser un gobierno que supere al Partido Acción Ciudadana. Fue así, ¿no? Nunca antes el partido obtuvo menos votos que los que obtuvo en esta primera ronda. Este es, no solamente porcentualmente, sino en términos absolutos. La primera vez que salimos a la vida política obtuvimos el 26%. En la segunda oportunidad, en el 2006, obtuvimos el 39.2% de los votos. En la tercera oportunidad obtuvimos el 25% de los votos. En la cuarta oportunidad, en primera ronda, obtuvimos el 30% de los votos. Y ahora obtuvimos solo el 21.3% de los votos. O sea, el tamaño más pequeño que nos ha dado la población costarricense es lo que nos permite ir a debatir en una segunda ronda. Esta fracción del PAC es la fracción más pequeña de la historia política nuestra. Y entonces, como decía yo hoy en el plenario, el soberano nos dijo, les damos la oportunidad, pero no les vamos a dar la oportunidad si ustedes no tienen capacidad de generar las alianzas y los acuerdos que sean necesarios para consolidar unas mayorías en un sistema presidencialista. Entonces digo esto porque es en ese contexto en donde estamos planteando un gobierno paritario. Pero estamos planteando algunos temas porque esta campaña política, por eso habría sido súper interesante que llegara la representante de Restauración. Porque en esta campaña política su candidato presidencial no ha parado de decir que va a cerrar el INAMU para constituir el Instituto de la Familia. Las argumentaciones que nos da no llega una todavía a entender cómo, si ahora que nos veníamos había una vigilia, porque este año no ha terminado el tercer mes y hay 14 mujeres asesinadas en Costa Rica. Digo, la situación es una situación dramática la que estamos viendo en materia de violencia. ¿Para qué decir en temas de desempleo, de subempleo, de pobreza extrema, de pago salarial, de mujeres que se gradúan de las universidades? Estoy viendo yo los datos aquí, ustedes, solo en esta universidad el 75% de las graduadas son mujeres y prácticamente todas las universidades estatales están graduando más mujeres que hombres y sin embargo la población económicamente activa de las mujeres no se mueve en este país, no se mueve. O sea, ahora tenemos mujeres en la casa con doctorados, posgrados, no sé cuánto. Realmente en un debate que tendríamos que mirar qué es lo que pasa en este proceso en donde hay para un sector de la población una formación académica de calidad y luego una no inserción, sabiendo que además el promedio de hijos por mujer ha disminuido. O sea, no es que las mujeres tienen demasiados hijos e hijas y entonces tienen que quedarse en la casa cuidando. No,
disminuye, aumentan las graduadas y se mantiene la población económicamente activa. Es que justamente por eso la pregunta de cuáles eran las propuestas en cuanto a política pública, ¿verdad? ¿Qué es lo que se plantea hacer? Porque es conocido que tenemos no solamente menor salario por trabajo igual, ¿verdad? Estamos hablando que hay brechas importantes, no solamente en esa retribución, esa necesaria y adecuada retribución económica por el trabajo que se desempeña, sino que también esos mismos obstáculos que usted nos señalaba hace un momento de ese ingreso en la política son los mismos que muchas mujeres viven a diario en sus lugares de trabajo, en los espacios donde se desarrollan. Entonces, ¿cuál es esa propuesta que Epsi Campbell puede asumir como propia, esa lucha que puede asumir como propia una vez que llegue al gobierno de la República? Bueno, varias cosas. Nosotras tenemos una serie de medidas relacionadas con la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo. Y una que tiene que ver no con las mujeres de las que estábamos hablando, sino con las mujeres que no han terminado la secundaria y que no tienen títulos universitarios y que están haciendo esfuerzos importantes por realmente tener ingresos propios que les permita mejorar su calidad de vida. Hay un grupo de proyectos y programas, el programa, digamos, de la política económica de emprendedurismo, que tiene como prioridad hacer accesible la banca de desarrollo para las mujeres, no la banca cristal, que ya la están cerrando y que fue una estafa en el nombre de las mujeres, la peor estafa de la banca pública. Hubieran cogido esa plata y se la regalan a un montón de mujeres que necesitan los recursos más elementales para impulsar una empresa. Banca de desarrollo realmente, y en banca de desarrollo una asesoría técnica y incubadora de empresas en las que las universidades deben de seguir teniendo un rol protagónico, pero mucho más crecientes, para también empezar a sacar a las mujeres de algunos negocios demasiado tradicionales que terminan siendo fallidos, porque la mayoría de las los microemprendimientos tienen una vida muy corta. Más de la mitad se mueren en el primer año, luego la mitad de esa mitad en el segundo, y prácticamente solo como un 2% sobreviven después de los 5 años. O sea, las mujeres inician muchas veces lo que saben hacer, y ahí el término de los emprendimientos queremos desarrollarlo con varios elementos. Hay una brecha en materia de tecnologías y carreras técnicas para las mujeres. Las mujeres nos graduamos mucho, pero nos seguimos graduando bastante en lo mismo, ¿verdad? Las carreras de más alta demanda son las carreras que siguen teniendo menos mujeres y muchísimo más hombres. Entonces, la formación en el Instituto Nacional de Aprendizaje en carreras técnicas que le permitan a las mujeres insertarse de manera más efectiva en los mercados de trabajo es una de las líneas. El tema relacionado con el bilingüismo para las mujeres que están fuera del mercado de trabajo, pero que están fuera del sistema educativo, para convertirlas en bilingües y que al menos puedan acceder a una cantidad de empleos que hoy están disponibles y que realmente no pueden acceder simplemente por no tener esa herramienta. Voy a interrumpirla un momento en estas reflexiones que está realizando, porque hay un tema que queremos además tocar, particularmente importante para nosotros en la UNED, y es el papel que juegan las universidades justamente en la formación de mujeres. O sea, ¿qué falta o qué les falta por hacer a las universidades públicas, no solamente para educar en igualdad, sino también para que las mujeres logren asumir como propios esos espacios de toma de decisiones, de la fuerza que se tiene? Porque le voy a contar además, ¿verdad? En la Universidad Estatal a Distancia nunca ha habido una mujer rectora. Y eso además nos da cuenta de cuál es la estructura de poder, si volvemos a hablar sobre ese tema,
¿Cuál es la estructura de poder que impera en las universidades públicas y que justamente deberían ser también, pues no un semillero, sino ese espacio donde le permita a las mujeres entender que también pueden ocupar esos espacios de decisión? Bueno, usted está tocando uno de los temas que para mí ha sido la preocupación más grande. Yo creo que las mujeres tenemos que hacer algo que en tiempos ancestrales se hacía de mejor manera, y es el tema de mentorías y de acompañamientos entre las propias mujeres para que rompamos, digamos, nuestros propios obstáculos puestos por una socialización que va más allá, la verdad es que va más allá de tener una carrera universitaria. Yo siempre me siento absolutamente frustrada, pero tal lo que estás diciendo es lo que pasa en la política. Las mujeres, y me imagino que pasa en las universidades, las mujeres llegamos como hasta un cierto nivel. El nivel ese en la política es diputaciones y ministerios. ¿Cuántas mujeres aspiran a candidaturas presidenciales? Solo aspirar, digamos que no les vaya bien. ¿Cuántas mujeres aspiran a candidaturas presidenciales? Y eso que son mujeres políticas, que han participado, que están capacitadas, que tienen experiencia, que no sé cuánto. Pero hay un obstáculo mayor que les hace... No, y bueno, y hay un montón que son 50 mil veces mejor que los señores de la par que se lanzan como candidatos. O sea, no tiene nada que ver con el tema de que no se mostraron mejores en su carrera. Tiene que ver con una cosa que, pues sí, tiene que ver con las responsabilidades mayores que tenemos, sí tiene que ver con, yo me imagino que hay muchas mujeres que tal vez tienen ganas de meterse en la política y ven cómo la sobreexponen a una y dicen, yo ahí no me meto ni loca, ¿verdad? O sea, porque efectivamente nos cuidamos más en una parte, aunque trabajemos el doble. Entonces, hay un tema de empoderamiento, incluso de las mujeres muy preparadas, que no nos permite, digo, cuando se elige el rector o la rectora de las universidades, aún en las universidades donde han existido rectoras, siempre, en general, la candidata que ha ganado era la única candidata versus algunos otros candidatos. Y en donde no hay, muchas veces es que ni logran dar el paso. Algunas poquísimas logran dar el paso, y es como las acciones afirmativas que llevan ahora en esta oportunidad 27 mujeres al Congreso. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo como mucho más consistente con las mujeres en los espacios, en las universidades públicas y en los espacios políticos, no tanto de capacitación, porque es que la capacitación, usted llega, sabe cómo hacerlo, no sé cuánto, pero hay un tema que es como de empoderamiento real, ¿verdad? Que habría que trabajar de manera más consistente, y probablemente eso se tendría que trabajar desde las unidades de la mujer, desde las propias escuelas, desde la propia, de los espacios que se den desde la propia rectoría, porque creo que lo que hay que hacer es animar a las mujeres a que den el primer paso. Animarlas, ¿qué importa si fracasa? O sea, si fracasa en una primera oportunidad, pero sentir como que si usted da el paso es porque usted siente que tiene la capacidad para asumir esos retos. Y las universidades tienen que hacer algo para mí que es muy importante, trabajar con quienes van a ser sus alumnos y alumnas, un poco más en orientación vocacional que permita ir disminuyendo las brechas sobre las carreras más femeninas y las carreras menos femeninas. Y hay que hacer un trabajo importante. En esta universidad creo que es poco lo que hay que hacer, porque con solo la población femenina, me imagino que la participación de las mujeres debe ser bastante alta en todas las carreras. Pero no me extrañaría que en las más científicas, digamos,
en las de las ciencias exactas, en las relacionadas con las ingenierías, la participación de las mujeres proporcionalmente sea más pequeña que en las otras. Entonces sí creo que nos hemos dejado a que la sociedad solita se vaya acomodando en esos temas y eso va a tardar muchísimo tiempo. Y en esos acomodos, pensando en política pública, pero ya pensando en niveles más de detalle, está demostrado que el tema de banca, por ejemplo, cuando hay préstamos, se trata diferente al varón que a la mujer. Las condiciones son las mismas, pero al ser las mismas, hay discriminación. Porque cuando hay, por ejemplo, garantía sobre un inmueble, sobre la casa, no es lo mismo dejarla a una mujer que es todo su patrimonio, con sus hijos y demás, que dejarlo a alguien que normalmente también abandona el hogar. Entonces, ¿cómo trabajar esos niveles? ¿Cómo trabajar esos desbalances? ¿Cómo trabajar esos desbalances cuando, por ejemplo, en universidades privadas está demostrado también que el mayor abandono que se da entre varones y mujeres en proporciones prácticamente similares, en el caso de los hombres es un tema de precio, porque la nota que me estoy sacando versus la nota que estoy obteniendo, pues sí, me sale cara. Pero en la mujer es la nota que me estoy sacando, me cuesta 10 veces más porque no me dan permiso en el trabajo, porque tengo que hacerme cargo de tareas extra laborales, porque para mí la diferencia sí es significativa de un precio en el cual estoy ganando menos. Entonces el precio no es el mismo. ¿Cómo hacer para trabajar en esas diferencias? Sí, bueno, efectivamente, yo creo que casi todas las mujeres en la política, bueno, ya una menos, ¿verdad? Yo ya ahora no voy a decir qué me pasa en este momento, pero tenemos las dobles agendas, siempre, o sea, siempre. O sea, cuando usted está, usted puede ser literalmente la presidenta del Congreso, pero si tiene hijos en la escuela, la están esperando exactamente igual que si fuera la ujier de esa misma institución. O sea, hay una parte de las responsabilidades que no logras, digamos, socializar. Y si hay quien te apoya, pagado o solidario, que en general es otra mujer, vos estás siempre tratando de no presionar mucho ese apoyo, porque si lo perdés, se te cae toda la red a través de la cual podés insertarte en los trabajos que estás haciendo. Y entonces yo sí creo que efectivamente esos temas, aunque parezcan menores, yo tengo una compañera en la Asamblea Legislativa, Carla Prendas, es la presidenta es la jefa de Fracción de Liberación Nacional. Ella es puntarenense y viaja todos los días a Punta Arenas en la mañana y en la tarde. Y le digo yo, pero estás literalmente loca. Y me dice, ay, no, jamás. Dice, yo no me puedo desarmar la casa ya para ponerla aquí porque son solamente 4 años. Y yo tengo hijos de escuela y de colegio. Entonces yo cuando salgo, cuando me levanto a las 4 de la mañana, soy la que me encargo de ver qué es lo que van a comer, no sé cuánto, qué sé yo. Y a veces a las 5, 5:30 estoy mirando, revisando las tareas, qué sé yo. Y cuando llego a las 10 de la noche, le digo yo, pero... Y ella lo toma ya con un nivel de naturalidad que yo exactamente me canso solo de que me lo diga. Pero esa es la cotidianidad de muchas mujeres que están enfrentando, y muchas de las veces cuando una no quiere asumir algunos puestos es, pero ¿con qué tiempo? O sea, ¿con quién dejo a los hijos? Ya es suficiente que haya estado todo el día fuera. Las reuniones cuando estoy asumiendo un puesto de esos implica muchísimo más tiempo. Si lo haces con gusto, puede ser que lo hagas con gusto, lo haces con culpa, y si no tenías culpa, hay alguien que te la refuerza. Pobrecitas estas criaturas, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una otra vida que una no puede obviar, porque es una otra vida que la tenés aquí presente, porque de repente suena el teléfono, porque se cayó en la escuela, porque no, esas cosas no se las puedes trasladar a otro, se jala un tortón, y entonces una, ¿verdad? Entonces realmente, y cuando ya están más grandes, igual, es como que sí, y pasamos entonces, las que ya pasamos la etapa más difícil con los hijos y las hijas y ya se hacen independientes, entonces viene la otra, la de la mamá, el papá, que no podés, que realmente no podés como abandonar eso. Y eso, aunque no se crea, son muchos de los obstáculos para no atreverse, porque en esta cosa, imagínense en lo que es una campaña política. Una campaña política,
Usted empieza su jornada muy temprano en la mañana y llega prácticamente todos los días después de las 9, 10 de la noche. ¿Qué familia te aguanta eso? O sea, realmente es una presión permanente, pero igual son los puestos en las universidades. Digamos, yo me imagino la agenda de los rectores o cuando ya asumís, digamos, puestos de poder muchísimo más grandes. Hay reuniones que rebasan bastante las agendas formales del horario de oficina. Entonces, también, aunque una no lo ponga tan conscientemente, son obstáculos que tenés que enfrentar. Y como vos decís, efectivamente, hay en temas específicos, de las mujeres también protegemos más. Si tenemos un poquitillo de patrimonio familiar, lo queremos proteger porque pensamos en los hijos, en las hijas, en el hermano, en el tío, en los papás, no sé cuántos, si tenemos patrimonio. Los hombres, si tienen patrimonio y piensan en un negocio, tienen muchísima más tranquilidad de poner, comillas, en riesgo el patrimonio cuando existe. Pero si además tomamos como referencia el tema de que la mayoría no tiene el patrimonio, entonces ahí la respuesta son los fondos de garantías, ¿verdad? Por eso Banca de Desarrollo, la asesoría técnica. Y yo creo que en Banca de Desarrollo la propuesta nuestra es hacer algún nivel de acción afirmativa para separar una cantidad de recursos para las mujeres y facilitar aún más el acceso de esas mujeres a esos recursos productivos. Porque si las tratamos igual, decís vos, Gustavo, tenés toda la razón, las estamos discriminando, porque el punto de partida no es el mismo. Entonces, ahí hay un poco, la política pública tiene que ser capaz de mirar la diferencia y tratar de compensar con algún premio para que el piso no esté tan disparejo. Su experiencia fuera de la Asamblea Legislativa, pero además sumada a esos años, no solamente en esta gestión, sino también en una administración anterior, es su segunda oportunidad como diputada, ¿le puede dar ya algunas ideas de qué desde el gobierno de la República puede trabajar con una asamblea casi paritaria para lograr quizás impulsar aquellas políticas que vayan a disminuir un poco, quizás a tratar de dar ese impulso, ese empuje en políticas para poder disminuir las brechas? Bueno, yo creo que nos vamos a tener que graduar en negociación política en el próximo periodo, porque es verdad que hay 27 mujeres, pero digamos, hay una cantidad de mujeres con una visión bastante más conservadora que la que estoy planteando aquí de lo que deberíamos de estar haciendo las mujeres en la vida pública y en la vida privada. Un grupo de mujeres que han sido socializadas desde la iglesia, en donde evidentemente los poderes son absolutamente dispares y en donde las responsabilidades, y en esa lógica de familia, las responsabilidades de la familia le recaen directamente a las mujeres. Y esa es una realidad. Cuando una opta por la paridad, no es que iban a llegar mujeres más progresistas. No, la paridad y las cuotas de acción afirmativa es por ser mujer, punto. Ya, digamos, es mujer progresista, conservadora, joven, vieja, afrodescendiente, no afrodescendiente, mestiza, profesional, no profesional. Entonces, yo creo que, sin embargo, hay algunos temas en donde una puede encontrar un ambiente favorable, pero hay algunos temas en donde vamos a tener que tratar de generar unos acuerdos mucho más allá de las mujeres, porque la reforma de la institucionalidad del Instituto Nacional de las Mujeres al Instituto de la Familia y la Igualdad de Género, debe tener que ver con ideología de género eso, porque así se llama, Instituto de la Familia e Igualdad de Género. Esos temas también van a ser unos temas muy gruesos. ¿Por qué? Porque finalmente el Partido Restauración Nacional, aunque pierda las elecciones el 1 de abril, tiene 14 diputaciones, 4 más que el PAC, ¿verdad? 4 más. 14 diputaciones en las cuales estos temas
de los derechos de las mujeres sí tienen una línea bíblica neopentecostal clarísima. Digamos, ahí es muy claro cuál es el papel de las mujeres en la sociedad como un todo. Creo que se pueden avanzar en temas económicos, me parece, en temas, por ejemplo, relacionados con alguna modificación a alguna acción afirmativa relativa con banca de desarrollo. Me parece que ahí no es donde vamos a encontrar los principales obstáculos. Creo que en materia de brecha salarial, espero que la dejemos resuelta en este periodo de tiempo. Me parece que en temas sociales y de derechos va a ser una situación mucho más compleja los avances. Incluso los temas relacionados con violencia contra las mujeres, no tanto en la modificación de la ley, porque creo que hay poco que va a quedar ahí, tal vez la ley de acoso callejero, que no le veo futuro, digamos, en una composición como la que tenemos a lo interno de la Asamblea Legislativa, además de que es una ley tremendamente compleja desde mi propia perspectiva. Pero sí creo que, digamos, la expertise que una ha desarrollado tiene que servirle para entender que con esas diferencias hay que establecer unos mínimos, unos pisos que permitan dos cosas: avanzar, aunque sea un pasito, y no retroceder ni medio paso, digamos, porque las coyunturas, cuando una retrocede en materia de derechos de las mujeres, después es mucho más difícil avanzar. Entonces ahí hay unos temas de contención que me parece que son temas importantes, y sí creo que la negociación política, después de haber pasado 8 años por la Asamblea Legislativa, en donde una tiene que negociar con todas las personas que están ahí, indistintamente si piensan o no como una, será una herramienta extraordinaria, que este gobierno fue una de sus principales carencias. La relación con la Asamblea Legislativa no fue prioritaria, digamos, desde la Presidencia de la República. Siempre se le delegó al viceministro de la Presidencia. Yo creo que eso es un error gravísimo en términos de los avances de la agenda, porque finalmente las 57 personas que están ahí tienen un poder real de representación de la ciudadanía, y usted no puede bajar ese poder, sino tiene que tener la capacidad de reconocerlo para negociar una agenda, y creo que, digamos, al menos en eso tenemos un camino recorrido. En términos de pensar, digamos, hacia el futuro, porque esto es un tema de que el partido, si gana, vamos a ganar. Yo no puedo decirlo. No, yo sí. Por eso lo digo con tanta certeza, vamos a ganar. Si gana, hay un trabajo que hacer como partido. Si gana, hay un trabajo que hacer como gobierno. El PAC no se ha caracterizado a nivel histórico en comulgar muy bien en las dos dimensiones. ¿Cómo hacer? Porque ese proceso de negociación política que usted dice tendría que hacerse en la Asamblea Legislativa, tiene que hacerse un poquito también a lo interno. No, yo creería dos cosas. Si hay una de las características hiperpositivas de Carlos Alvarado como candidato presidencial, y que lo ha demostrado en esta etapa, fue la capacidad de unir la casa dentro del PAC. Se lo puso como meta y lo tuvo como resultado. Digamos, la capacidad de que en el PAC, que tenemos diferentes sectores y actores políticos bastante organizados al interno, habíamos tenido un periodo en donde habían importantes distanciamientos. Y creo que Carlos logró, y eso me parece extraordinario, porque eso demuestra su capacidad y su liderazgo, logró como reordenar los temas internos para plantear una propuesta de futuro. Y lo hizo también después del 4 de febrero. Nosotros y nosotras sí sabemos leer, y él supo leer claramente el tema de que solitos no llegábamos a ningún lado, ¿verdad? Y entonces creo que el tema de gobierno nacional, que es una manera bien interesante de tener un sistema
semipresidencialista sin cambiar la ley. Porque ¿qué es lo que hacemos? Tenemos unos acuerdos de agenda que se trasladan en agenda legislativa, y con relación a la mayoría que podamos consolidar ahí, los partidos políticos que son parte de esa agenda tienen una cuota dentro del Poder Ejecutivo con dirección de instituciones. Entonces, lo que haces es amarrar la gobernabilidad del Ejecutivo con la de la Asamblea Legislativa. Quiero decir con esto que a nosotros nos interesa gobernabilidad con el Partido Restauración Nacional. Están ahí, tienen 14 representaciones. Sería una locura pensar que vamos a gobernar con todos menos con ellos. Jamás. O sea, y además entendemos que en algunos temas ahí puede haber una coincidencia en la que tenemos necesariamente que avanzar. Entonces, el 2 de abril, por ejemplo, nosotros buscaremos a todos los partidos políticos para iniciar la negociación de esa mayoría que requerimos para una serie de temas en sede legislativa, y estaremos dispuestos a ceder una parte de los puestos del Poder Ejecutivo. Es la única posibilidad de tener gobernabilidad en el Ejecutivo. Y creo que a alguna gente le ha costado mucho entender que de verdad la propuesta de gobierno nacional es de gobierno nacional. O sea, que realmente es el camino, es el mandato del soberano, es la posibilidad de tener unos acuerdos y de tener unos mínimos. Los máximos no se tienen, y me parece que esos errores que identificamos claramente, yo lo acepto no solo como observación, sino como crítica positiva de ese aislamiento de lo legislativo con el Poder Ejecutivo, nos ha costado caro y le ha costado caro al país. Quizás no pensar en términos de partidos, sino de temas, ahora que está mencionando ese acuerdo para la gobernabilidad y la esperanza, si mal no recuerdo, que así se llama el documento. Hay algunas consideraciones que tienen que ver directamente con las mujeres. Entonces, el tema es no solamente fiscalizar a nivel partidario quién sí y quién no está dentro de este acuerdo, quién se queda por fuera, sino más bien es un tema de fiscalizar a partir de temas que son importantes para las mujeres, de temas que además contribuyan con el desarrollo y ese empoderamiento de las mujeres que usted nos estaba señalando. ¿Cuál es ese papel que debe tener la vicepresidenta de la República si llega a ocupar ese poder en asumir la responsabilidad de hacerlo efectivo? Bueno, yo quiero decir que yo estoy no solo comprometida, sino que la semana entrante vamos a hacer una actividad que se llama Las Mujeres y el Gobierno Nacional, invitando a mujeres de todos los partidos políticos y, por supuesto, con la base del mío propio, a respaldar, no, a tomar este acuerdo para darle la perspectiva de las mujeres en todos los ejes. Porque la verdad es que los temas de las mujeres son todos los temas del desarrollo. Usted puede mirar aquí cada uno de los apartados que tenemos. Uno, y por razones obvias, se llama ahora valores familiares y mayor igualdad. Esta es la campaña política en donde más se ha hablado de familia. Yo no recordaba que ese fuera un tema en sí mismo. Y entonces hemos tenido que plantear el tema de las familias desde nuestra perspectiva político-programática. Y ahí los temas relacionados con una política pública tendiente a disminuir cualquier brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres. Nuestro programa de gobierno, el programa que presentamos para el 4 de febrero, estaba enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las metas planteadas para disminuir la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, en empleo y crecimiento, una serie de medidas que evidentemente tenemos que ponerle el matiz de la perspectiva de las mujeres. ¿Para qué? Para que el Plan Nacional de Desarrollo, que se basará en este documento, por primera vez tenga metas específicas
para las mujeres, porque nosotros tenemos una institucionalidad compleja y todavía, hasta el plan de gobierno anterior, no hay metas puntuales para las mujeres en los diferentes programas. Solo para los programas de mujeres hay metas para mujeres. Digamos, entonces tenemos un programa de empleabilidad y ahí no tenemos establecido a cuántas mujeres queremos llegarle. Tenemos un programa de formación técnica, por ejemplo, en el INAH, entonces ahí cuántas mujeres queremos llegarle. A mí me parece que las universidades, es que yo creo que las universidades en este país tienen un potencial extraordinario, que aportan una parte importante, pero podían aportar muchísimo más. ¿Qué pasa? Digamos, y ahora que está celebrándose este año, escuchaba los temas relacionados con la autonomía de las universidades. ¿Qué pasa si las universidades empiezan a ponerse metas más claras en términos de mujeres en todos los planes que tienen? O por ejemplo en la negociación del FES, o por ejemplo en la elaboración de presupuestos, o por ejemplo, digamos, premios y castigos en aquellas carreras que siguen siendo mucho más restrictivas para las mujeres, o accesos especiales para que más mujeres entren a esas carreras. ¿Qué pasa si trabajamos más cerca en los temas relacionados con estabilidad económica, por ejemplo, que es el cuarto capítulo, y empezamos a pensar cómo afectan de manera diferenciada, por ejemplo, el impuesto del valor agregado en las mujeres cabeza de familia, porque en un momento determinado teníamos unos recursos de devolución del impuesto de valor agregado, ahora no, porque solamente es del 13%. ¿Qué pasa si efectivamente cuando empezamos a ejecutar la política económica y fiscal tenemos más mujeres involucradas solamente en temas relacionados con recaudación y distribución? Los grandes evasores en este país obviamente son hombres porque son los que tienen la plata, ¿verdad? Eso no es, no es un tema que una tendría que ser, no necesita ningún estudio del INEC, porque la propiedad de los recursos en este país es absolutamente masculina. Entonces, y las empresas, a pesar de que hay una empresariedad creciente de las mujeres, muchas veces está relacionada con empresariedad familiar, ¿verdad? Son muchísimo menos las que tienen que ver con empresas propiamente de mujeres, ¿verdad? Entonces, ahí hay una serie de temas relacionadas con contrataciones y acciones afirmativas para que cuando se contraten mujeres, por ejemplo, que nos permiten hacerlo. Entonces, el compromiso es absoluto. Yo me imagino el 8 de mayo no solamente juramentando que nos estén juramentando un gabinete no solamente de 50% de mujeres y 50% de hombres, sino absolutamente comprometido expresamente con los temas de la disminución de las brechas de desigualdad entre las mujeres y los hombres. Y que además del coeficiente de Gini, podamos tener un coeficiente de desigualdad de género cuando iniciamos y que cuando terminemos hayamos dado un paso, dos o tres, pero que efectivamente nos permita caminar en esas áreas. Entonces, una piensa de política de educación. Bueno, en educación tenemos que tener metas mucho más concretas, temas mucho más, un incentivo muchísimo mayor en la educación preescolar para que las niñas realmente se empiezan a entusiasmar de mejor manera con las matemáticas, por ejemplo. La formación vocacional de los muchachos de secundaria, ahí hay que hacer un incentivo especial a las muchachas, hay que hacerlo. Son las mejores en matemáticas, pero resulta que son las que menos estudian esas carreras. Entonces, hay algo que está pasando entre las propias capacidades y los incentivos directos e indirectos que hay. Entonces, yo sí creo que mi rol tiene que ver con darle a la ciudadanía costarricense en el gobierno paritario del PAC que seamos capaces de darle la cara a ese, al 51% de la población con caras del 50% de mujeres asumiendo desafíos y que estén bastante claritas sobre lo que implica su gestión, no solo para la institución que dirigen, sino sobre metas relacionadas con las propias mujeres. Si lo hacemos así,
vamos a dar un salto cualitativo en el concepto de cuál es el rol de las mujeres, y creo que en la política van a haber muchas más mujeres atreviéndose a hacer cosas. ¿Han sido suficientes las instancias de promoción y protección de derechos de las mujeres? ¿O nos falta algo? Realmente algo está faltando, ¿verdad? O sea, cuando usted ve las decenas de miles de denuncias sobre violencia contra las mujeres, y que no hay institucionalidad que las pueda resistir, cuando usted mira que en este país hay tantas niñas embarazadas como en Pakistán, eso nos debe haber dicho algo antes, por cierto, para que entendamos el resultado electoral aquí, ¿verdad? Este país con estos niveles de desarrollo, estos índices de desarrollo humano, tiene criaturas que quedan embarazadas a los 9 años, abusadas sistemáticamente. Eso es una vergüenza de país absoluta, ¿verdad? Que no le podemos dar esa, en ese tema, no le podemos dar la responsabilidad solo a las familias. Tienen que haber redes que están protegiendo a esas criaturas embarazadas, pero eso es una aberración. Hablar de una niña embarazada debería ser un contrasentido. Debería ser un contrasentido. Porque es una niña. Y tenemos esos indicadores de criaturas embarazadas. Entonces, algo sí está pasando. Avanzamos un poquito con la ley de relaciones impropias, pero avanzamos más en el debate. Porque la mayoría de relaciones impropias no terminan en matrimonio, ¿verdad? Y la mayoría están en contextos en donde hay una permisividad tremenda por diversas razones sociales y culturales. Pero avanzamos porque al menos se colocó el tema en la mesa. Pero ¿saben qué no avanzamos? Todavía hacemos campañas que en lugar de estigmatizar al tipo abusador, le da la responsabilidad a la muchachita de que denuncie. Son relaciones de poder, ¿verdad? Son relaciones de poder. Y los anuncios son para que las muchachas, si un señor las llama por teléfono, no sé cuánto, que le diga a la mamá, al papá, o que llame al 911 en el nombre de Cristo. O sea, ¿cómo va a ser que le siga dando la responsabilidad a la víctima en lugar de decirle a los adultos, si conoce de algún abusador que anda con una niña, denúncielo? Dale la responsabilidad a la gente que puede proteger a esta criatura. Pero las campañas de protección para las criaturas siguen teniendo un enfoque al revés, absolutamente. Para mí al revés. Yo no sé, una muchacha de 14 años, ustedes vieron, fuimos testigos todos del asesinato terrible de esa criatura de 19 años. Y el tipo con el que venía, vivía, tenía 58 años. Esa no es responsabilidad solamente de la familia de esa muchacha, es responsabilidad de la familia de ese perfecto violador, porque anduvo con ella desde que tenía 14 años, de los hermanos, de los tíos, de los compañeros de trabajo, de ese muchacho, de ese señor. Es responsabilidad del entorno, de esa comunidad que tampoco y que naturalizó esa relación. Es responsabilidad del sistema educativo que, dándose cuenta, permitió que la situación avanzara hasta donde avanzó. La víctima estuvo sola. La víctima estuvo sola. Entonces creo que sí hace falta un enfoque en donde realmente apuntemos a quien tenemos que apuntar para proteger a quienes realmente son víctimas. Y creo que definitivamente estamos en una cultura que todavía tolera demasiado la violencia. Todavía. O sea, estamos creando círculos, ¿verdad?, en donde se ha normalizado tanto la violencia que pueden haber miles de denuncias de violencia doméstica y muchas, la mayoría de las cuales se retiran, pero sí me parece que ahí hay un trabajo, y creo que hay un trabajo con muchos hombres que tienen que asumir una responsabilidad con, como decía yo al principio, las mujeres tenemos que ser mentoras de otras mujeres para que se atrevan, pero yo también creo que hay una parte de responsabilidad en los hombres que tienen que asumir un rol mucho más protagónico con sus congéneres para tratar de promover otro tipo de relaciones
entre las mujeres y los hombres. Y me parece que ahí hay unos temas en donde hemos estado pegadas y que no hemos logrado hacer las transformaciones que se necesitan hacer. Una pregunta antes de empezar con el proceso de preguntas de quienes nos acompañan y quienes están en, también en Facebook Live. Dice un colega politólogo por ahí que 2018 es el año en que Costa Rica conoce a Costa Rica. De alguna manera hay un país que no sabíamos que existía, o nos negábamos a saber que existía. Hay una serie de burbujas por ahí también, se dice. Y hablando recientemente con un estudiante me decía, ¿qué estuvimos haciendo desde el movimiento de mujeres? Porque creíamos que íbamos en el kilómetro 80 para llegar al 100 y nos dimos cuenta que ya no. Teníamos protestas en San Carlos y otras cosas que, digamos que nos hicieron ver algo que no estábamos probablemente viendo. Como gobierno, como partido, como mujer, como líder, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cambió la perspectiva? ¿Sí también está en shock en este sentido? Un poquito, ¿cómo entender esta visión que hay que tener a partir de ahora? Bueno, yo es que estoy convencida de que este país va a dar un salto cualitativo en positivo. Digamos, estoy convencida de que nos despertamos en un país que tal vez no estábamos entendiendo lo suficientemente bien, pero es que este ha sido un país en el último tiempo con poco movimiento social. O sea, movimiento de mujeres como tal, realmente no es un movimiento que moviliza, que reivindica derechos, que participa en algunas marchas, sí, pero no es un movimiento propiamente dicho, articulado con una agenda y con una serie de demandas que esté presionando, digamos, a la clase política. Pero casi en ningún tema hay movimientos sociales. Aquí realmente los únicos movimientos articulados sociales, así como bien poderosos, uno puede plantear de alguna manera algunos sectores productivos, digamos, y el sector sindical y el cooperativo, digamos, hemos estado, tal vez por la comodidad de la vida, hemos estado bastante ayunos y ayunas a un movimiento social, digamos, más fuerte. Creo que sí, que realmente hay unas necesidades, no es que no vimos, sino que no estábamos abordando de la manera en que se tenía que abordar. Este es un país en donde la desigualdad, hay un porcentaje de la población que no se conforma con las estadísticas que podemos dar, porque si usted vive pobre, ¿usted qué le importa si se disminuyó la pobreza en un 2% si usted no estaba en ese 2%? Digamos, para usted la situación es exactamente igual que la que ha vivido toda la vida. Esos datos son datos como para un sector de la población que puede medir la magnitud de que hay un porcentaje de población que está fuera. Entonces creo que sí nos obliga, yo por eso he admirado muchísimo el trabajo que ha hecho la gente de la coalición Costa Rica, es el primer movimiento que siento como con de un nivel de genuino y con mucha responsabilidad impresionante, una responsabilidad que salió al día siguiente de las elecciones, o sea, que cuando nos dimos cuenta, estamos en este país, se articularon pero de manera casi automática y han hecho cosas que yo no había visto en los últimos años en serio, porque lo que están peleando, y por eso es un movimiento social que yo espero que pueda fortalecerse y trascender a las elecciones, porque están reivindicando un modelo de país. ¿Qué cosa más amorfa que un modelo de país? Y aún así han entendido cuál es el modelo de país que sí quieren, o por lo menos están seguros de cuál es el que no quieren. Y entonces se ha hecho un proceso realmente para mí extraordinario en los diferentes lugares. Mirar estudiantes universitarios de Punta Arenas que se van a Punta Arenas los fines de semana a sus comunidades a volantear, a hablar con la gente, ir a los barrios más pobres, mirarlos en los diferentes lugares, gentes que no se encontraban, que no se hablaban, haciendo un esfuerzo social para resguardar una noción de país que no están dispuestos a soltar. Entonces yo sí creo que algo pasó
en términos de, yo digo, vivíamos como en un matrix y uno estaba en una parte y los otros estaban en otra, pero efectivamente lo que sí es verdad es esa energía tan requete transformadora de una generación fundamentalmente de gente joven, aunque hay gente mayor ahí, pero fundamentalmente de gente joven que dieron un paso voluntariamente hacia adelante. Ay, no en función de la lucha contra el TLC, que era una cosa muy concreta, o ese tipo, sino del país en el que quieren vivir. Y eso yo sí creo que le da una dosis de esperanza, digamos, porque esta Costa Rica de hoy no se resuelve solamente desde los partidos políticos, eso es una gran mentira. Esta Costa Rica de hoy, por más acuerdos que hagamos de gobernabilidad, pasa por una gobernabilidad muchísimo mayor que incorpora la participación ciudadana. Entonces, la Costa Rica verdadera nos dio en la cara y la gente no se quedó sentada. Y eso a mí me parece maravilloso. Una generación de gente joven dio un paso adelante como nunca antes en la historia reciente de este país. Y yo creo que este es el inicio de la Tercera República. A mí me parece que las condiciones que se están dando tienen que ver con una revolución ciudadana extraordinaria que será la base de la discusión de la Tercera República. ¿Cuánto tiempo duraremos en consolidarla? No lo sé, pero creo que estamos iniciando ese proceso. Yo creo que sí, creo que llegó el momento también de que esa revolución, que también sus palabras han causado en nuestro auditorio, sea canalizado adecuadamente a través de preguntas. Entonces quisiéramos saber si hay alguien del público que desee hacerle preguntas a la señora Epsi Campbell. Los invitamos a pasar para utilizar el micrófono que está ahí para que pueda además ser escuchado por quienes nos siguen a través de Onda UNED y de las redes sociales. Adelante. Lindísimo lo que dijo de la coalición. Me emocionó tremendamente. Con respecto a la educación y la qué puede hacer el Ejecutivo para estimular las universidades a producir mejores profesores y maestros. Bueno, esa la tengo que pensar. Digamos que efectivamente es una pregunta cuando una no está tan metida, digamos, en el ambiente académico. No sé, digamos, yo realmente sí creo que eso debería venir de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Digamos, hay una comunidad universitaria que debería estar como mucho más preocupada. A mí a veces me parece que las comunidades universitarias, y eso lo digo con todo respeto, están muy ensimismadas, muy pensando en sí mismas, muy mirándose como un mundo aparte, digamos, y eso le queda debiendo a la sociedad. Entonces yo sí creo que ahí hay unos debates que deberían de darse a lo interno de las propias universidades, con los propios docentes que están mirando estos vacíos reales, y que los espacios formales deben de tener el desafío de mejorar permanentemente la calidad de la propia oferta educativa a través de una exigencia, formación, oportunidades mayores a los docentes, para que no nos quedemos ahí como haciendo más o menos lo mismo. Pero ideas específicas temo decirle que no tengo. Muchísimas gracias, doña Epsi. Doña Ana Lidia Navarro, que está conectada a través del Facebook Live, pregunta, ¿cómo se trabajará la brecha de política salarial entre hombres y mujeres en puestos similares? Bueno, vamos de a poquito. De a poquito quiero decir, ya se dictaminó un proyecto de ley en ese sentido. En realidad ahí uno de los temas más importantes es como la fiscalización, pero creo que vamos a dejar la herramienta que ha sido presentada por una diputada del PAC de disminución de brechas salariales entre mujeres y hombres, que tiene algunas medidas que van en ese sentido.
Sin embargo, yo quiero ser absolutamente honesta. Eso no solo pasa en Costa Rica, ¿verdad? O sea, el tema de las brechas salariales pasa en todo el mundo, en el desarrollado y en el subdesarrollado. Entonces, ahí, desde la transparencia de la información de las propias empresas hasta medidas específicas que incentiven a las mujeres, a las empresas a tener una equidad salarial, hasta otros temas, porque nos decía, está la gran discusión de si uno de los castigos que tenemos las mujeres y principalmente las mujeres en edad reproductiva es que como está la expectativa de que se puedan embarazar y como eso hay una parte que paga la empresa, si esa expectativa de posible pago en ese periodo de tiempo no es un incentivo para un pago menor, digamos, en el largo plazo para las mujeres que se consolida. Y hay una propuesta para que la licencia de maternidad la pague solamente la Caja del Seguro Social, porque evidentemente desahoga la presión, esa presión económica, y que eso podría no, que parece que para las finanzas de la Caja no es un tema sustantivo, digamos, no va a colapsar las finanzas de la Caja, pero habría que ver cuáles son esas medidas. Pero digamos, en primera instancia estamos terminando de aprobar un proyecto de ley que establece una serie de medidas que caminan en ese sentido, entendiendo la realidad que tenemos. Buenas noches. Mi nombre es Karen Palma, trabajo en la carrera de educación primaria aquí en la UNED. Un gusto conocerla, doña Epsi. Yo creo que, no sé, es una pregunta, un comentario, tal vez un poco anudada a lo que decía el señor. Yo creo que las universidades y sí las carreras de educación primaria nos hemos preocupado por entregarle a nuestros estudiantes habilidades, competencias que en este momento sabemos que se requieren, el uso de tecnologías, innovación, creatividad, nuevas metodologías. Pero hay una realidad, los que hemos estado en el aula sabemos que al llegar ahí, todo este sistema que significa o toda la historia del sistema educativo muchas veces pone trabas, ¿verdad?, para que este nuevo profesional llegue a realizar cambios. Por eso le decía que no sé si es una pregunta o un comentario, ¿verdad?, que ojalá que usted lleve más allá. Yo creo que el ministerio muchas veces nos ofrece solamente cambios muy superficiales, nuevos programas que pues en sí define muy lindo el perfil de ese nuevo ciudadano, pero no nos permiten o no generan esos cambios tan significativos, por ejemplo, cambios en evaluación, la recarga de trabajo para el docente es alta, ¿verdad?, en la casa. Entonces, me gustaría conocer un poco más cómo unimos estas dos palabras, educación y transformación, realmente caminando hacia una educación que sea del nivel de otros países, ¿verdad?, que va número uno en educación primaria. Muchísimas gracias. Yo simplemente decirle dos cosas. El programa nuestro tiene como eje central el tema de la educación y eso se une con la pregunta anterior. Definitivamente, uno podría pensar que tal vez modelos de algunos países que hicieron una transformación en un periodo de tiempo no tan largo puede ser como referencia, pueden ser como una referencia para un proceso interno. Lo cierto es que aquí el Ministerio de Educación es el ministerio que más lentamente camina, pero más lentamente camina. Nosotros en realidad nos preocupamos por aumentar la inversión en educación para llevarlo a un 8% sin ninguna meta, sin ninguna meta. Nosotros gastamos en educación lo que gastan países absolutamente desarrollados con niveles de resultado muchísimo mayores. Yo creo que una parte de esa revolución está en una alianza más estratégica entre los propios docentes, que evidente, primero que reconozcan sus limitaciones, porque a veces pareciera que cuando se pretenden hacer cambios hay una resistencia. Vos planteabas la resistencia del sistema y yo quería sumarle la resistencia de algunos docentes de quedarse en el espacio más seguro, el conocido, el que implica menos desafíos. Entonces yo creo que tal vez tomando como a mí me impresionó mucho el modelo de transformación educativa de Corea, que en un periodo como de 15, 20 años transformó absolutamente la calidad de la educación y las herramientas
que se le daban a los y las estudiantes en el sistema educativo desde el preescolar hasta el nivel de la secundaria, al menos, digamos, en ese gran área. Y eso les permitió al país como un todo también contribuir en un salto al desarrollo impresionante, solamente con una modificación estructural en el sistema de educativo, con unos premios extraordinarios para los maestros y las maestras que sacaban la tarea, y también con, de alguna manera, con unos premios y castigos, diría yo, incentivos principalmente para aquellos que se sumaban a este proceso de transformación, en donde se mejoró el tema de, no se mejoró, se implantó un sistema multilingüista en el sistema público, con acceso a las tecnologías, y se insertó este proceso con las universidades y la innovación en ese lugar se multiplicó un montón. Entonces yo creería que tal vez, mirando modelos que consideremos que son exitosos, más holísticos, podríamos empezar a mirar cuáles son las salidas. Buenas noches, doña Exi, un gusto conocerla. Mi nombre es Telma Alguera, yo trabajo en el Instituto de Estudios de Género, en la parte administrativa. Aparte de eso, quisiera recalcar que soy guanacasteca, entonces de mi pregunta va, pregunta o comentario en torno al tema de género, y una preocupación muy grande, ¿verdad? Usted hablaba de que ahorita la Asamblea Legislativa está compuesta de 27 mujeres. Bueno, leí un poco ahí en la información que aparecía en el INAMU, que eran 26, pero una o dos o menos no es tanta la relevancia. Buscando un poco más la información que está dentro del INAMU, el porcentaje de participación de las mujeres por provincia, que es lo que a mí en este momento me tiene como un poco preocupada, es que las provincias que menos participación política tienen de las mujeres son Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Son dos mujeres por provincia, lo cual es preocupante viendo 26. Obviamente San José es la provincia que tiene más representación de mujeres. Y esto me preocupa debido a que en los últimos días en estas provincias han ocurrido muchos femicidios. Entonces, en torno al tema de género, creo que la preocupación va de que, igual usted nos había comentado anteriormente, que es muy difícil que las mujeres o que se tenga una presidenta por mujer dentro de un corto tiempo, ¿verdad? A raíz de lo que ocurrió anteriormente y la crítica que se hace muy fuerte hacia la participación de las mujeres en este tema. Entonces, mi preocupación va en torno a cuál es la propuesta que se tiene en las provincias más vulnerables, que son Punta Arenas, Guanacaste, Limón, inclusive puedo agregar a esta preocupación Heredia, porque también han ocurrido femicidios en esta provincia. ¿Y cuál es la formación más positiva que se le podría dar a las mujeres en torno a este tema? Porque si bien es cierto, hay una participación política fuerte de las mujeres, en las provincias donde ha habido más vulnerabilidad es donde menos se tiene participación, la mujer está menos empoderada y es la que se ve más afectada a raíz del tema de violencia de género. Bueno, realmente mejoramos la participación de las mujeres del periodo pasado a este. Nosotras creo que terminamos siendo 22 mujeres, la verdad que no estoy tan segura. La última entró hace como un par de semanas. Y esta, que puede tener 26 y no 27, implica una mayor participación de mujeres. En realidad, la propuesta paritaria de paridad horizontal y vertical obliga ya ahora a los partidos políticos a tener esas listas entrelazadas y dan como resultado algo que es bastante parecido a la paridad. Bastante parecido porque digamos que paridad perfecta habría sido 28-29 o 29-28. O sea que estamos a dos
o a tres espacios de llegar a la paridad producto de una acción afirmativa concreta. Yo creo que una parte de los temas de violencia deben de resolverse por la vía de una acción muchísimo más articulada entre las instituciones del Estado, en donde el INAMU es uno de los actores, pero no es el actor por excelencia, y no solo es el INAMU y la policía, porque me parece que eso seguir viéndolo una vez que ya el problema se va a dar, entonces denuncie. Y bueno, denunciar es porque ya usted vive en un círculo de violencia. Entonces creo que hay una acción articulada, Ministerio de Educación, Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Nacional de las Mujeres, Policía y Poder Judicial, al menos, en donde impulsar unas acciones que permitan incluso prevenir la violencia en esos lugares. Y ya tenemos una base de datos suficientemente fuerte, y usted que es de Guanacaste así lo planteaba. Las bases de datos a partir de las denuncias que se reciben a partir del 911 nos pueden decir en qué lugares hay muchísimo mayor índice de violencia doméstica y en dónde es que tenemos que articular ahí procesos institucionales muchísimo más coherentes. Y lo otro, pues lo que pasa es que con el tema de la representación femenina en las papeletas tiene que ver muchas veces en que en esas provincias el encabezamiento puede ser mayoritariamente masculino. Y digo que puede ser porque los partidos nacionales más bien mandan a las mujeres a encabezar en las provincias donde tengan menos probabilidad de ser electas. Y en este caso, Limón aumentó en una, la representación femenina era solamente una, y Guanacaste aumentó se quedó en dos, porque hay ahora dos diputadas. Esa es una provincia que tiene perfecta paridad, tiene cuatro, dos mujeres y dos hombres, ¿verdad? Y eso quiere decir que efectivamente hay un resultado relacionado con la ley de paridad. Y Punta Arenas también tiene cercanía a la paridad. Pero creo que tratando los temas regionalmente y sumándole algunas oportunidades económicas a las mujeres y responsabilizando de mejor manera al colectivo a través de una política mucho más coherente que se puede hacer con los recursos que existen, eso no requiere más plata, podemos contribuir a proteger a las mujeres de los niveles crecientes de violencia. Seguiría la señora que está detrás de Nora. Sí. Mi nombre es Josefina Pujol. Aquí venimos y a todas estas reuniones la gente viene como pedirle al niño. O sea, ¿cómo el gobierno me va a resolver esto? ¿Y cómo me va a resolver esto? ¿Y cómo me va a resolver aquello? Y las cosas no son tan fáciles. Venimos de 4 años de PAC y parece que todo lo han hecho mal. Y yo creo que es necesario ver el mapa de obra, porque parece que está escondido. Parece que el pasado, ahora sí vamos a ser geniales a partir del 4, pero lo que se hizo antes parece que no vale. O sea, se está haciendo grandes esfuerzos en educación. Yo creo que esta ministra ha hecho grandes esfuerzos en educación y parece que ahora vamos a descubrir que hay que hacer cosas en educación. No, se están haciendo. Lo que pasa es que las cosas son lentas. Las cosas no son simplemente decir, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, vamos a aprobar una ley. Y además yo creo que venimos de un partido que se llama Acción Ciudadana y yo creo que nos está haciendo falta Acción Ciudadana. O sea, yo creo que nos está haciendo falta asumir cada uno la responsabilidad que le toca. Porque no puede ser que sea simplemente todo está mal y ahora nosotros, ¿verdad? Que yo no sé, estamos iluminados. Lo vamos a resolver. No, cualquier cambio pequeñito cuesta mucho. Cuesta mucho. Y yo pienso que si sería bueno que ustedes revisen el mapa de obra de este gobierno, porque no todo ha sido un desastre, como dice la prensa. Y yo creo que la mejor manera es ver el mapa de obra, o sea, que no les cuenten. O sea, ver qué se hizo. Y yo creo que ha faltado un balance de por qué no se pudo hacer más.
¿Y que qué se va a cambiar para que ahora sí se pueda hacer más? O sea, yo creo que cada vez que uno se plantea algo, tiene que haber un balance y unas perspectivas. Y las cosas no son tan fáciles. O sea, cambiar el sistema educativo es difícil. Es difícil. Es difícil. Y las cosas se van haciendo como poquito a poco. O sea, lo otro es ilusión. Que después de que votamos todos, nos vamos a la casa y dentro de 4 años decimos, ¡ay, qué barbaridad! No hicieron ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Así no funcionan las cosas. Yo creo que tenemos que ser más conscientes de la responsabilidad personal de cada uno. Muchas gracias, señora Josefina. Norita. Buenas noches, doña Epsi, muchas gracias por acompañarnos a la Universidad Estatal a Distancia esta noche y por empoderarnos, ¿verdad?, en un tema tan importante como es el tema de la mujer y la participación política de la mujer. Bueno, mi nombre es Nora González, yo también soy funcionaria de esta universidad y yo quisiera preguntarle a usted, en un gobierno nuevo del PAC, eventualmente, ¿cuál sería el apoyo adicional a el presupuesto que se le asigna a las universidades públicas por medio del Fondo Especial de la Educación Superior que eventualmente podría darse a una universidad con las características que tiene la Universidad Estatal a Distancia distinta a las otras universidades? Y que cuando nosotros vemos la distribución del Fondo Especial de la Educación Superior, tenemos que la Universidad de Costa Rica recibe el 57% de ese presupuesto, la UNA el 23%, el TEC el 11% y la UNED el 7.5%. La UNED es la que recibe la menor cantidad de presupuesto y en cantidad de estudiantes es la segunda universidad después de la Universidad de Costa Rica. Además, la UNED es una universidad que trabaja con la población que tiene los percentiles más bajos del país. La población de la UNED pertenece al percentil 1 y 2 económico y vienen de las zonas a las que la compañera se refirió como las zonas más excluidas, donde hay menos graduación de mujeres y menos participación política de mujeres. Entonces, yo le diría a usted, ¿de qué manera podríamos identificar alguna propuesta adicional a lo que es el Fondo Especial de la Educación Superior para apoyar a una universidad que tiene evidentemente un perfil más femenino y que ayudando a que mujeres participen más de la educación superior por medio de la Universidad Estatal a Distancia se puedan crear mejores condiciones no solamente para su desarrollo y el de su familia, sino también lógicamente su participación en diferentes espacios, incluido el espacio político. Digamos, un poco es cómo podemos pensar a la universidad en el contexto y el aporte que la UNED pueda dar más allá del que ya hace, que tenemos casi 40 centros en todo el país, y qué luz nos podría dar usted como una ruta a seguir en este sentido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero referirme rápidamente al comentario anterior. Yo realmente he venido a hablar de las propuestas a futuro y no teníamos como plan rendición de cuentas, por eso evidentemente no hago referencia a lo que se ha hecho bien en el gobierno, que son un montón de cosas. Tampoco hago referencia a aquello en donde creo que te podemos fortalecer, que también son muchas cosas, y sin embargo también reconozco que de alguna manera el pueblo nos dio la oportunidad de estar en esta segunda ronda con un peso relativo menor al que tuvimos hace 4 años. Así que yo sí le entiendo, yo por eso celebro como usted, y creo que la gran transformación social pasa por la acción ciudadana. Por eso empezaba diciendo que quería felicitar a la gente de la coalición que está metiéndose y dije, ojalá no terminen el 1 de abril, porque lo que hay que hacer para transformar este país se requiere de mucha participación. Lo segundo, yo creo que en las condiciones actuales lo que tienen que hacer los fondos FES es hacer una renegociación a lo interno, la pura y real verdad. O sea, este país con las condiciones que tenemos en este momento,
no puede seguir pensando que la opción es aumentar el fondo para que las que están más pobrecitas, que en este caso, efectivamente, proporcionalmente, usted acaba de leer los datos, es realmente inexplicable cómo esa conformación de los fondos FES siga sin moverse. O sea, lógicamente en un momento determinado eso tenía una explicación, pero en este momento ya no tiene ninguna. Y me parece que a lo interno de CONARE y a lo interno del FES mismo tienen que empezar a replantearse la distribución de los recursos de esos fondos. Esa es una inversión que está haciendo todo el Estado costarricense en materia de educación pública superior. Y probablemente, si empezamos a pensar en temas específicos, tienen que ser capaces las universidades para pensarse de una manera diferente y no seguir con una jerarquía histórica en la que las platas de las que más tienen no se puede tocar, y entonces para subir la plata de las que no tienen, en una situación fiscal que es mentira, decir que es que se va a meter más plata ahí, porque eso sí sería bastante populista, decir no, claro, vamos a pensar en cuánto dinero más se da, eso realmente yo no lo veo posible en el corto plazo, pero sí me parece que ahí hay un debate interno. Desde afuera miramos como algo que sigue sin moverse, ¿verdad? Y que además incorporó a la Universidad Técnica Nacional con un poquititito también, y ha empezado a crecer de manera muy interesante en las zonas justamente que tienen menor desarrollo relativo. Así que creo que las negociaciones van a tener que hacerse bastante más al interno. Este país cree en la universidad, en la educación pública superior, le ha apostado, le apuesta plata, una cantidad importantísima de recursos, y me parece que hay ahí discusiones relacionadas con las inversiones y las rendiciones de cuentas y los costos relativos. Hay algunas estadísticas importantes también de cuánto cuesta un profesional graduado de cada una de las universidades públicas, y cómo se insertan cada uno diferenciadamente en los mercados, que también vale la pena valorar. Pero yo creo que en primera instancia habría que promover una discusión interna. Muchísimas gracias, doña Epsi, por el espacio, la amplitud de sus respuestas, el poder aceptar la invitación a conversar con nosotros en la Universidad Estatal a Distancia. Gustavo, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias realmente por la invitación. A ustedes también. A todas las personas que nos acompañaron hoy en el auditorio, pero también a las aproximadamente 300 personas conectadas, 2.800 reproducciones y 142 veces compartido. Les recordamos también que va a quedar colgado en Onda UNED, que me hacen la corrección, lo están viendo, 548 personas, son 337 veces compartido y 10.000 reproducciones, es la última actualización. Entonces, esto significa que no solamente es un éxito la actividad, sino también que las universidades públicas y particularmente la Universidad Estatal a Distancia tiene mucho que decir, tiene mucho que hacer por la construcción de nuestra democracia, que seguimos fomentando el debate y la construcción democrática. Les recordamos además entonces que este conversatorio va a quedar en Onda UNED, por si no lo vio en vivo, para que pueda repasarlo. Y a nosotros también como ciudadanía nos toca analizar cada una de las palabras de doña Epsi de cara a ese 1 de abril. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches. Chao, chao.